Bueno, obviamente uno regresa a entrenar y con mucha ilusión de volver a empezar a la pista, pero pasa estas circunstancias que es normal. Ya la pandemia y el virus nos está parando casi todo en nuestra vida. La verdad es que es un poquito desmotivante porque uno llegamos, toda la peña llegó súper contenta y súper ansiosa de empezar ya la segunda vuelta y pues sacar la mejor versión de nosotras en cada partido para esto. Obviamente, sí, es muy importante. Estamos muy concentradas toda la semana entrenando con una alta intensidad. Creo que es un partido que es tú a tú. Yo tampoco le vamos a quitar el mérito a San José Obrero, pero sé que nuestras chicas guerreras vamos a darlo todo. Nosotras no nos rendimos y así que nada, a seguir entrenando. Hoy es el último día y vamos a todo, a tope para ir a buscar esos dos puntitos en la casa de ellas. Bueno, creo que puedo dar un poco más de, ¿verdad? En la cancha y nada, a veces uno con miedo hace cositas, pero creo que sí, estoy bien, sí me siento cómoda. También le puedo dar mucha confianza a mis compañeras, que siempre lo necesitan. Fuera de la cancha, súper espectacular. Este es un equipo familiar, me encanta. Son chicas extraordinarias. Llevo ya mi tercera temporada aquí, así que me siento en casa. Las nuevas que se han llegado también, me han sentido bastante cómoda. Creo que soy muy extrovertida, ¿verdad? Y nada, creo que me llevo muy bien con todas, así que me siento muy bien. Así, a mejorar en el ámbito de rendimiento, creo que sí, que puedo dar un poco más.